Hola amiguitos, bienvenidos a nuestro pan cotidiano. Qué privilegio es compartir con ustedes el devocional de hoy que se titula El perrito que reprobó. El versículo para hoy se encuentra en Josué capítulo 1, versículo 8. ¿Listos con su Biblia, amiguitos? Leamos juntos. Recita siempre el libro de la ley y medita en él día y noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Un día fuimos a visitar a una familia amiga y ellos estaban muy tristes. Les preguntamos qué había sucedido y nos contaron que habían puesto ese año a su perrito en la escuela de perros. Pronto sería la graduación, pero tristemente su perrito no podría estar en la ceremonia ya que había reprobado el año. No había aprendido a obedecer, no seguía indicaciones del instructor. Toda la familia estaba muy apenada. Aunque esta historia te parezca graciosa, es real y me enseñó varias cosas que quiero compartir contigo. Primero, obedecer trae gozo. En otras palabras, el obedecer nos evita lágrimas y problemas. Al leer algunas historias de la Biblia, podemos ver que los que desobedecieron tuvieron consecuencias negativas que les dejaron tristeza, arrepentimiento y sufrimiento. Esta cita dice algo muy real. Los niños a los que se les permite que hagan lo que quieren no son felices. En segundo, como en la historia del perrito, no solo sufre el que desobedece, sino los que le aman al que desobedece. Dios mismo sufre cuando no seguimos sus instrucciones, ya que Él nos la da para nuestro propio bien. Tercer aprendizaje. Se pierde la celebración en muchos casos. Las celebraciones son pequeñas, como esta graduación, la graduación del perrito, un helado, una salida a pasear. Sin embargo, una celebración que no te puedes perder por ser desobediente es la que te espera en el cielo, la corona, la túnica blanca y una gran cena en el encontrarte con Jesús y poder verlo, postrarte a sus pies, hacerle preguntas, conversar con él, recibir una mansión junto a tu familia. Encontrarte con amigos, familiares y con tantos personajes bíblicos que fueron obedientes y amaron a Dios en la tierra. Hay demasiado para celebrar en el cielo. Si miras a tu alrededor, verás que los niños obedientes siempre son más felices y tienen hogares más felices. Si hasta aquí no has sido obediente, decide hoy mejorar, ya que el más bendecido eres tú. Si aprendes a obedecer, proponte que lo harás y serás un gran niño. Serás tú. Ya verás cómo la bendición y la recompensa de Dios vendrán sobre tu vida. En tu hogar no habrá más que armonía y sentirás satisfacción y paz en tu corazón. Mucha armonía y felicidad en tu hogar. Espera si tú haces ese cambio y obedeces. Junta tus manitas, cierra tus ojitos y hablemos con Dios. Señor, muchas gracias porque con esta historia nos recuerdas la importancia, cuán importante es ser obediente. Quizá la desobediencia trae consecuencias de tristeza, de dolor, no solo para nosotros, sino para los que nos rodean y en especial para ti. Quizá podemos perder un premio especial y también, Señor, una celebración. No queremos perder esa celebración, la más importante en la historia de nuestra vida, que es el encuentro especial cuando Jesús venga a las nubes de los cielos. Ayúdanos a obedecer para estar listos y disfrutar de tus promesas y bendiciones. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerden, amiguitos, que la obediencia trae alegría, felicidad y no se pueden perder esa celebración importante porque hay demasiado que celebrar en el cielo. Que el Señor los acompañe, es mi deseo y oración. Hasta pronto y bendiciones.